Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otro tutorial de cómputo. Hoy vamos a seguir jugando con gráficos en LaTeX. Vamos a ver un poco sobre el acomodo de la figura y del texto. Vamos a hacer algunos ejemplos más de gráficas directas desde el LaTeX, ¿no? Y pues a ver qué más alcanzamos a hacer hoy. Vámonos de una vez a la computadora y continuamos trabajando. Ok. Bien. Entonces vamos a continuar. Pues, ¿qué podemos hacer con de la parte de gráficos? Pues vamos a recordar algunas cosas, ¿no? Vamos, aquí estoy haciendo en un nuevo documento. Esto va a generar una nueva sección en donde mismo estábamos trabajando. Lo único que hice fue en el main ponerle include y el nombre nuevo del archivo. Aquí está, ¿no? Entonces tenemos una nueva sección. Vamos a ver algunos ejemplos de figuras que podemos hacer vía tics y pgfplots, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de gráfica 2D, ¿no? Ahora dibujaremos una gráfica de una función en DRNR, ¿no? Y acuérdense cómo le ponemos el simbolito de los números reales. Era más DBR en la misma cosa, ¿no? Si no mal recuerdo, si no, ahorita cargamos la biblioteca que hace esas cosas. No lo hace. Entonces vámonos tantito al main y ahorita continuamos. Tenemos que cargar unas bibliotecas. Entonces es use package AMSTHM. Según yo, con esa basta. No. AMSSimb. Ahí está. AMSSimb es el que trae estas cositas, ¿no? Ok. Entonces vámonos a donde estábamos. Y vamos a iniciar, ¿no? Empezamos con un ambiente figure. Y en vez del include graphics, íbamos a meter un tix picture. Tic
y dentro del Tix Picture un axis. Ahí está. In axis. Axis. Ok. Entonces en ese axis vamos a ponerle así sin nada, nada más una exponencial de color rojo, ¿no? Y vamos a ver si lo compila esto. No, ¿qué es lo que falló? Ok, el problema era aquí un punto y coma otra vez y ya no recordaba bien. Entonces, este es una de las gráficas, ¿no? Ahora vamos a intentar algo que no hicimos la vez pasada. Vamos a hacer una figura en 3D. Ahora una figura en tercera dimensión, ¿no? Y entonces vamos a empezar con... hay que decirle que lo ponga donde tiene que estar. Ahora sí. Una de tercera dimensión. Vamos a usar otra vez una figura. Y aquí en vez del Include Graphics, un Begin Tix Picture. Y un Begin Axis. Axis. ¿No? Y en este Axis vamos a poner Matplot 3, así, y aquí vamos a ponerle surf de surface, y vamos a graficar la función X y Y van a ir a dar a exponencial de menos X al cuadrado menos Y al cuadrado, menos X al cuadrado menos Y al cuadrado por X. Okay. Se me volvió a olvidar el punto y coma. Ok. Y hay que decirle que lo ponga donde va. Está, ¿no? Entonces tenemos esta figura que se ve bastante bien, ¿no? Ahora habría que pensar qué tanto podemos hacer, ¿no? Ya estuvimos jugando un poco con las gráficas en dos dimensiones, ¿no? ¿Qué tanto podemos jugar con las gráficas tridimensionales o con otro tipo de gráfica? Entonces, por ejemplo,
Vamos a hacer varios ejemplos, ¿no? Partimos de ejemplos sencillos en 2D, ¿no? Nomás para reafirmar, ¿no? Subsection ejemplo. Ejemplos. Vamos a meter una enumeración, ¿no? El primer ítem es este gráfica 2D, ¿no? Okay. Entonces vamos a hacer nuestras figuras. Y este axis vamos a ponerle ya algunas opciones como lo hicimos la vez pasada. Vamos a poner axis igual left, x label va a ser x y label f de x, ¿no? Igual f de x. Ok. No, realmente no son opciones tan interesantes, pero bueno, add plot. Add plot. Vamos a poner esto con dominio. De menos 10 a 10. Vamos a pedirle que haga con 100 muestras, con 100 puntos. Y de color rojo. La función x cuadrada menos 2x cuadrada. Menos 2x, perdón. Menos 1. Y vamos a ponerle la leyenda. Pues lo mismo que tenemos de función, ¿no? Esto hay que quitarlo de aquí y ya, ¿no? Ahora vamos a hacer otra gráfica. Con el mismo dominio, pero de color azul. Con el mismo número de puntos. De color azul. Y vamos a graficar la función x cuadrada más 2x más 1, ¿no? Que es parecida a esta, pero esa, ¿no? Entonces,
sigue siendo una polinomial de grado 2, ¿no? Tiene la misma, o sea, es esencialmente la misma, el mismo tipo de fónica, pero es otra función, ¿no? Ahí está. Nuestras dos parábolas. Parábolas. Okay. Ahora, vimos que podíamos ahora lo que vamos a hacer es escribir de un conjunto de datos que tenemos en el texto, ¿no? Es decir, no vamos a exportar ningún CSV como le hicimos la vez pasada. Entonces vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a copiar nuestra figura. Y esa figura tiene un... picture y begin axis, ¿no? Y este axis vamos a ponerle de entrada un título que va a ser dependencia de la temperatura del cobre, bueno, no del cobre, del óxido del cobre, ¿no? ¿Cómo le ponemos? Así, CuSO, pero no es este, es SO4, ¿ah? Con el 5H2O, temperatura de la temperatura y solubilidad de la sustancia esta, ¿no? Entonces, la temperatura va a estar en la parte horizontal. Temperatura. La parte vertical va a tener la solubilidad. Podemos ponerle acá las ¿cómo se llama esto? No, espero
esto no necesito esto. Las unidades, ¿no? Y aquí va a ser gramos. Un gramo sobre 100 gramos, ¿no? Es decir, un gramo de la sustancia sobre 100 gramos de agua. Ok. ¿Qué más le vamos a poner acá? Perdón, aquí hay que ponerle comitas. Comitas. El mínimo del lado de la X va a estar en el 0. El máximo del lado de la X va a estar en 100. Para la Y va a ir de 0 a 120. Aquí como vamos a meter los datos a patín, pues también vamos a meter el conjunto de marcas para ambos a patín, ¿no? Que tenga marcas horizontales en 0, 20, 40, 60, 80 y 100. Y la de las Ys va a ser igual, nada más que vamos a meterle una más, que es la de 120, ¿no? Yes, es igual y tiene una más, que es la de 120. Y vamos a meterle una malla, una cuadrícula. Vamos a ponerle grid style igual dash. Ok, ahora qué vamos a meter aquí. Vamos a meter cuadrados de color azul. Y lo vamos a meter como coordenadas. ¿Se acuerdan que la vez pasada usamos la palabra tabla, ¿no? Para meter los datos. Pues aquí voy a tomar unos datos de otro lado para no meterlo todo a pata. Ahí están. Y la leyenda va a ser símbolo de la sustancia. Okay. A ver si queda. Entonces tenemos los datos unidos por una recta, y ahí está todo, ¿no? La temperatura, aquí nada más
Creo que no tengo este símbolo del Celsius. No estoy seguro de si lo puedo meter como punto de matemáticas. Y si no, ahorita resolvemos. Ok. Podemos hacer algo así. Sí, no. Así. Y la C mayúscula. No, lo que yo quiero es que esto sea... Así. No un circunflejo, sino... algo así. Este lo podemos sacar para que quede media paradita. Y creo que ya eso es todo lo que nos faltaba. Ahí está, ¿no? Pues ahí está nuestra gráfica de datos. Metidos a patín, ¿no? Y como esa metida a patín, podemos hacer también, por ejemplo, una de barras, también metida a patín. Entonces, vamos otra vez a meter, vamos a meter otro ítem que se llame barras. Y empezamos con nuestra figura. Figura puesta donde tiene que estar, usando ticks. Entonces, begin. Begin axis y vamos a ponerle algunas opciones a nuestro axis. Entonces podemos ponerle así los labels a partir de algún estilo prefijado en el lado horizontal, X, tick, label, style, así separado por espacios, y esto va a ser de PGF number format. Sobre 1000 y separado por nada, ¿no? Lo cerramos. Sí. Del lado vertical va a decir año. Vamos a ponerle esta opción en large limits igual a 0.05. La leyenda también la podemos usar un estilo prefijado, legend style, igual a at. Vamos a poner en el 0.5, menos 0.1. Hacia el norte. Aquí.
Tiene que ir dentro de la leyenda, perdón. Esto va a ir apuntando hacia el norte. Y con este columna es igual menos uno. Ok. Esa es la leyenda. Vamos a ponerle llevar interval igual a 0.7 y vamos a poner la gráfica. ¿Qué le vamos a poner? Coordenadas. Y aquí vamos a poner veinte doce a 4 0. Los voy a copiar de donde tengo este ejemplín. Son 4 coordenadas y vamos a ver qué es lo que nos dibuja. Vamos a ver que nos muestre esta parte. Nos va a mostrar estas barritas, ¿no? Vamos a meter una más. Igual van a ser coordenadas y es así. De coma y la leyenda. Mujeres y me falta a meterle color aquí. Este va a ser color rojo y este va a ser color azul. Y ahí está. Ahora sí lo pone. ¿Sí está bien? Okay.
Okay. Entonces es una forma ahí más o menos sencilla de ir haciendo gráficos de barras con poquitos datos, ¿no? Sin meterse a jugar con Python u otras cosas, ¿no? Vamos a hacer un par de ejemplos más y ya la dejamos aquí. Entonces, por ejemplo, ya que tenemos nuestras barras, vamos a hacer un par de gráficos en 3D. Vamos a hacer aquí una función en R3, una función en R2, perdón, una gráfica en una función en R2 con cierto mapa de colores, y usando una malla, ¿no? Entonces, esto se va a llamar ejemplo usando mesh. Vamos a pedirle que el eje no lo ponga. Me olvidan siempre las comitas. Y que use el mapa de colores. Cool. Y ese cool es cool en el sentido de frío, ¿no? Entonces, vamos a usar aquí mesh. Samples van a ser cuenta, y el dominio va a ser de menos 8 8. Va a ser un dominio cuadradito, y esto va a ser la función seno de la raíz cuadrada. Hay que meterle ese de gris para que no salga muy pequeñita, porque si no lo interpreta como que estamos en radianes, sale otro dibujo distinto, ¿no? Esto sobre la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Y vamos a ponerle la leyenda, la tengo aquí, que es el seno de R sobre R. Y hay algo, me falló, porque no es adplot, sino adplot 3. Ahora sí. Ahora sí. Se tarda un poquito más por el tipo de gráfica, pero bueno, ahí está. Ahí tenemos. Y vamos a hacer algo interesante con él.
Porque hasta ahorita nada más hemos usado estas figuras como separadas del texto, ¿no? Pero ¿qué tal si jugamos un poco con esto? Bueno, vamos a hacer una figura más. Este va a ser un contour con gnuplot. A ver si lo podemos hacer desde aquí. Vamos a poner nuestra figura. Y aquí vamos poniendo de una vez todo. Entonces, este es un contour plot de esta misma, de la raíz de del seno de R sobre el R, ¿no? Y lo que vamos a hacer es que en vez de usar mesh, vamos a usar la función contour que está en gnuplot. Con las opciones, con la opción de que los niveles sean la curva correspondiente al 0.8, al 0.4, al 0.2 y al menos 0.2 de esta, ¿no? Del seno de la raíz de x al cuadrado más y cuadrado sobre la raíz de x cuadrado y cuadrado, que en corto es el seno de r sobre r. Y vamos a ver qué tenemos. Y ahorita lo que vamos a hacer es tratar de jugar un poco con la posición. Ahí está. La posición de nuestro gráfico, ¿no? Entonces vamos a agarrarnos estos últimos dos. Y vamos a usar una. En vez de usar el ambiente figure, vamos a usar. Otro ambiente que nos va a permitir meter la figura, jugar con la figura en el texto. Y esto se llama wrap figure, como estas comidas que se llaman wraps, ¿no? Begin wrap figure. Digamos, la primera la vamos a meter hacia la derecha, ¿no? Entonces vamos a meter entre llaves la letra R de right, y vamos a pedirle que sea de tamaño un cuarto de el ancho del texto. Text width. Y vamos a meter nuestra primera figura, que era esta de acá, ¿no? La del mesh. Desde Text Picture. Vamos a meter aquí. Y lo que vamos a poner después del Wrap Figure es
este texto está alrededor de la imagen que hicimos en el penúltimo ejemplo, orientada del lado derecho de nuestro escrito. A ver, vamos a ver qué es lo que hace. Y con cada figura nueva se va a ir tardando un poco más y un poco más, ¿no? Y luego el contour lo vamos a poner en la otra figura. De una vez podríamos ir haciéndola. Wrap figure. Y vamos a meter nuestra figura del contour. De Tix Picture. Ahí está. No quedó como yo quería ponerla. Ahorita vamos a arreglarla. Ok. Nada más que esta la vamos a poner del lado derecho. Del lado izquierdo, igual 0.25 de el texto. Queda un poco grande. Aquí me está fallando algo del... Esta parte... No me está respetando esta parte de aquí. Este wrap figure. Ok, según yo esto es de GraphicX. Y según yo sí tengo GraphicX, sí. GraphicX. Bueno. Entonces, necesito investigar bien el wrap figure. Y lo vemos luego. Entonces, de momento lo dejamos acá, ¿no? Entonces, la próxima semana retomamos cómo hacer que el texto fluya alrededor de la imagen
Y bueno, lo dejamos acá y nos vemos en una siguiente sesión.